Okay, we're going to give a few minutes. I'm not sure. In 1 minute, I'll start. I'll give it 1 more minute. Le voy a dar en 1 minuto y luego comenzamos. Buenas tardes. Gracias por unirse con nosotros. Mi nombre es Angie Wilson. Mi papel actual en Quality Care for Children es a través de un programa piloto llamado Healthy Us y soy la actual especialista en apoyo familiar y de salud. Tengo más de 10 años de experiencia de trabajo en Fulton, Gwinnett y Hall County, Georgia, con inmigrantes y comunidades de bajos ingresos y desatendidas, incluyendo el enlace con otras agencias de servicios sociales. Tengo una gran experiencia en la prestación de apoyo en una variedad de entornos, especialmente con los hablantes no nativos de inglés que necesitan para navegar por los programas gubernamentales y de asistencia. Estoy emocionada estar aquí con ustedes y vamos a comenzar. El tema del webinar de Georgia Parent Power, Asuntos de Familia, eliminando el silencio sobre la violencia doméstica, es prestado a ustedes hoy por nuestro patrocinio Carter's. Por más de 10 años, su apoyo nos ha ayudado a proveer información y recursos a familias. Gracias por unirse con nosotros hoy. Si eres un padre o miembro familiar buscando cuidado de calidad para niños y cuidado después de la escuela, llame al 877-ALL-GA-KIDS, nuestra línea de referencia para hablar con una especialista y recibir referencias gratis de cuidado en tu comunidad. Es 877-ALL-GA-KIDS o 877-255-255. 4254. También puedes hablar con un especialista de referencias en vivo utilizando nuestra nueva función de chat en www.qccga.org. También puede hacer una búsqueda en línea en www.qualityrated.org. Si estás viendo esto en YouTube, danos un me gusta y suscríbete. Si estás interesado en aprender más sobre lo que estamos haciendo, por favor haga clic en la campana de notificación para recibir notificaciones de otras sesiones de Georgia Parent Power on Quality Care for Children. Como ya saben, la misión de Quality Care for Children es crear un sistema que equipe a familias y proveedores de cuidado de niños
con el conocimiento y los recursos para nutrir y reeducar los infantes y niños pequeños de Georgia. En este seminario web estaremos reconociendo y definiendo las señales de la violencia doméstica donde, del contexto de la educación infantil. Evaluaremos la prevalencia de la violencia doméstica, no solamente en Georgia, pero también considerando sus efectos amplios en el desarrollo y bienestar de nuestros niños, identificando los riesgos y factores que impactan a los niños, las familias y educadores. Es un paso esencial para poder proveer el apoyo y protección necesitada mientras exploramos este tema sensitivo. Se hace evidente cómo la violencia doméstica interrumpe no solamente lo emocional, pero también la dinámica del aprendizaje de nuestros niños, causando dificultades en el desempeño académico y las interacciones sociales. Comprender estas dinámicas es crucial para fomentar un entorno segura y enriquecedor para los niños y las familias afectadas, destacando la importancia de la intervención temprana, el acceso a los recursos y el establecimiento de sistemas de apoyo integrales en los ambientes educativos. Indaguemos juntos en este debate vital para equiparnos mejor a la hora de crear un entorno más seguro y propicio para los miembros más jóvenes y valiosos de la sociedad, nuestros hijos. En este momento quiero presentar a nuestros panelistas. Keisha Lee Rosario Díaz es la directora de Programas y Política en Caminar Latino. Latinos Unidos por la Paz y la Equidad, hogar del Centro Nacional para el avance de la paz para niños, jóvenes y familias. Evalúa políticas y brinda capacitación y asistencia técnica sobre aspectos legales y sociales actuales relacionados con la violencia doméstica, la custodia de menores, el abuso infantil y el derecho de familia. Tiene un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Universidad Elon. Geisha está autorizada para ejercer la abogacía en Carolina del Norte y el Distrito de Columbia. Durante las últimas dos décadas, Geisha ha trabajado abogada y empoderador a sobrevivientes de violencia de género. Al principio de su carrera, trabajó en servicios directos en un centro de violencia doméstica y un centro de crisis por violación. Su experiencia como sobreviviente de violencia de pareja del mismo sexo y ayudando a sobrevivientes la llevó a cursar estudios de derecho. Ella ve la justicia social a través de una lente interseccional y es una feroz defensora de los sobrevivientes de violencia de género y los animales. Mónica Martínez, antes de formar parte de personal de Ser Familia, Mónica junto con su esposo e hijos fueron voluntarios de la organización durante 8 años. Le ofrecieron el puesto de asistente de programa hasta que se convirtió en la gerente de programa GLAD-DV. Es una facilitadora certificada del programa de parentalidad positiva, Triple P, nivel 4, 2 y 4, del programa del fortalecimiento familiar y del programa Cómo evitar enamorarse de un estúpido. Ha completado más de 30 capacitaciones diferentes en el área de violencia doméstica y trauma y trabaja para Ser Familia durante los últimos 8 años.
Lo que le gusta a Mónica de trabajar en Ser Familia es poder formar parte del cambio positivo en las familias que reciben los servicios, poder ayudar a aquellas personas que han sufrido una experiencia negativa de violencia a aprender un camino hacia la sanación. Contribuir a proporcionar herramientas a las familias y a través de programas para mejorar su calidad de vida y realizar cambios positivos que favorezcan una mejor relación. Por último, disfruta estar en un ambiente donde se le brinda la oportunidad de crecer. Les agradezco a todos por unirse hoy con nosotros para compartir sus conocimientos sobre el problema crítico que es la violencia doméstica entre las familias en Georgia y los Estados Unidos. Ahora vamos a dividir nuestra conversación en tres partes. Primero, les preguntamos las panelistas sobre la violencia doméstica. Después les haremos preguntas que hemos recibido de padres y registrados. Y para culminar, vamos a elegir preguntas de la sección de Q&A, preguntas y respuestas. De este seminario web, recuerda dejar las preguntas en el Q&A, no en el chat. Vamos a comenzar. La pregunta primero va a ser para Geisha. Geisha, ¿cuál es la definición de la violencia doméstica y cómo aparece en diferentes formas y contextos? Gracias, Angie. Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias por tenernos aquí para hablar sobre este tema. Para contestar tu pregunta, Angie, la violencia doméstica es un patrón de comportamiento abusivo en una relación utilizado por un compañero para obtener o mantener el poder y el control sobre el otro. Se puede manifestar de diferentes maneras. Puede ser violencia física, sexual, emocional, económica, psicológica, hasta tecnológica, ¿verdad? Hemos visto que el abuso a veces lo pueden hacer a través del teléfono, de la computadora, a veces incluye amenazas. Y definitivamente patrones de comportamiento coercitivos, ¿verdad? Que afectan a una pareja íntima. Yo creo que es importante entender que la violencia doméstica puede afectar a cualquier persona, independiente de la raza, la edad, la orientación sexual, la religión, el sexo o hasta la identidad de género. Impacta a las personas de diversos niveles socioeconómicos y niveles educativos. La violencia doméstica no discrimina, ¿verdad? Ocurre tanto en relaciones heterosexuales como en relaciones del mismo sexo. Incluso, según la Red Nacional Latina, aproximadamente una de cada tres latinas, o más o menos un 34-35%, vivirá violencia de pareja en su vida. Y una de cada 12 latinas ha experimentado violencia de pareja en los últimos 12 meses. Quisiera también abordar un poquito y hablar sobre la rueda de poder y control. ¿Verdad? La rueda de poder y control describe los patrones comunes de comportamiento abusivo en relaciones íntimas. Por ejemplo, nos habla del control económico, donde una persona en la pareja puede restringir el acceso a recursos financieros. O la intimidación, ¿verdad? Que puede incluir amenazas o solo gestos violentos. Puede ser que solamente una mirada ya sea suficiente. La manipulación emocional, la humillación, el aislamiento social. Eso es una de las facetas de la rueda que muchas veces no se habla de ella. Pero muchas veces cuando una pareja tiene ese poder y control sobre la otra, una de las primeras cosas que sucede es que no puede volver a sus amigos, no puede salir y hacer las cosas que le gusta hacer. Ya pierde contacto con su familia, ¿verdad? Y entonces está esa persona sola por completo. Miembros de la comunidad latina también, quisiera hablar un poco más sobre cómo afecta la violencia doméstica pues, a nuestra comunidad, ¿verdad? Porque podemos también enfrentar otros desafíos únicos
encima de todo lo demás que ya está pasando a cualquier otra persona, ¿verdad? Uno de los obstáculos en la comunidad latina es encontrar programas y recursos que sean cultural y lingüísticamente apropiados, ¿verdad? No hay muchas organizaciones locales que uno pueda ir y encuentres a alguien pues, que hable español o cualquiera que sea tu lenguaje nativo, ¿verdad? Muchas de la gente que quiere ir a un refugio, quizás no tienen con quién hablar o con quién poder contarle, porque necesitan tener una persona que le traduzca. Si un refugio o recurso de violencia doméstica en la zona no tiene una persona en su personal que hable el lenguaje, esto puede causar que las víctimas de violencia doméstica pues, no busquen ayuda, ¿verdad? Y se pueden sentir que no tienen a dónde ir. Otra de las cosas que quisiera destacar es que muchas veces el estatus migratorio también crea muchas barreras para las personas que son víctimas de violencia doméstica en nuestra comunidad. Muchas personas no saben si su estatus migratorio va a ser algo que los va no van a poder entrar a un albergue o recibir un apoyo por su estatus migratorio, ¿verdad? Temen buscar ayuda. Por miedo de que quizás la oficina de inmigración se envuelva. Todos estos temores de deportación pueden hacer que los sobrevivientes inmigrantes en la comunidad no busquen ayuda, que se piensen que estén solos. Así que yo pienso pues, que es fundamental, ¿verdad?, abordar en estas barreras y garantizar que todo el mundo tenga acceso a la ayuda y que más organizaciones culturalmente específicas en la comunidad existan para proveer este tipo de servicio y que concienticen pues a las personas de que aquí estamos en la comunidad para ayudarle. Gracias. Gracias por esa respuesta. Mónica, ¿cuáles son los factores primarios que contribuyen o causan la violencia doméstica? Gracias, muy buenas noches. Gracias por tenernos, por darnos la oportunidad de poder compartir esta información tan valiosa para nuestra comunidad. Bueno, los factores primarios que contribuyen o causan la violencia doméstica, ya Geisha comentó algunos muy importantes, puntos muy, muy importantes. Y bueno, básicamente puede ser el consumo de alcohol. Las personas que tienen que sufren de abuso de sustancias, ya sea alcohol o cualquier tipo de droga, inclusive adicción a medicamentos que están prescritos por alguna necesidad o por alguna enfermedad ya crónica, también puede crear la abstinencia de ese medicamento, que la gente tenga algunos trastornos de emociones o de carácter. La falta de control de impulsos. La mayoría de las personas a veces no sabemos cómo controlar los enojos, las emociones, básicamente las emociones. Comúnmente es bien típico que cuando uno está atorado en el tráfico empieza a maldecir y a decir muchísimas cosas y eso genera un estrés, ¿sí? Y ese estrés pues obviamente genera furia, genera ira, lo conocemos como el control o el manejo de la ira. Otra de las cosas es el no haber aprendido a desarrollar vínculos afectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que no son capaces de establecer un vínculo afectivo de manera sana tienden a ser agresivas, porque quizá desde la crianza no tuvieron esa oportunidad o no les enseñaron cómo expresar las emociones y los sentimientos, ¿no? La depresión, el estrés, la baja autoestima, el desequilibrio económico, la falta de recursos, como decía Geisha, a veces la comunidad no sabe a dónde recurrir por temor migratorio, también lo mencionó, y yo lo reafirmo. Temor migratorio, a lo mejor si yo voy y denuncio me deportan, o no va a haber quien me entienda, no hay quien interprete mi idioma, a veces dialecto, ¿no? Creo que nosotras nos hemos tocado con gente que no habla ni siquiera español, entonces es un poco complicado. El miedo a un futuro incierto también. Recordemos que emigramos a este país, los que emigramos de nuestros países de origen, somos resilientes. Pero el hecho de ser resiliente no quiere decir que no tengamos miedo
a la incertidumbre que va a pasar el país, ¿no? Lo vimos mucho durante la pandemia. Fue un factor determinante para que incrementara la violencia intrafamiliar también. Un patrón de crianza, como lo dijo Geisha también, alguna experiencia negativa de la infancia que ha desencadenado un trauma emocional, el cual no se ha tratado. Eso puede desencadenar también el volverte agresivo, el ser una persona agresiva o manifestarlo. La incapacidad de resolver problemas, a veces el estrés o la ansiedad o la frustración misma no nos permite ver una solución a los problemas. ¿Y qué hacemos? Lo que comentaba Geisha, usamos la rueda del poder y control. Yo me siento poderoso mientras yo puedo manejar a otra persona y desahogar mis emociones negativas con esa persona. Eso me hace sentir liberado o liberada de ciertas emociones. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la violencia, ¿no? Como lo dijo antes, la necesidad del poder y el control. Eso es un factor determinante en la violencia doméstica. Y todo esto es un mayor riesgo de volverte un perpetrador o ser víctima también, porque es ambos, ¿no? O puedo ser perpetrador o puedo ser víctima. Al momento de tener ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, esto puede afectar todas mis emociones y quizá cosas del pasado, de mi crianza, temores, miedos ocultos que no he sabido manejar, pues me hacen más susceptible a caer y siendo víctima. Gracias. Geisha, ¿cuáles son las barreras que impiden a personas que son parte de la comunidad LGBTQ+ a buscar ayuda o abandonar una situación del maltrato? Sí, pues como yo mencioné anteriormente, ¿verdad? Pues la violencia doméstica puede afectar a cualquier persona, independiente de su orientación sexual, identidad de género, o fortaleza relativa, que eso es algo muy importante, porque muchas veces nosotros nos fijamos en una persona físicamente y tomamos la decisión que como se ve más, o más una persona parece más masculina o se ve más fuerte, pues esa persona no puede ser un sobreviviente. Nos pasa mucho con los hombres que son sobrevivientes, que los vemos y decimos, ¿cómo él va a ser un sobreviviente? ¿Verdad? Pero vuelvo, ya que cualquier persona puede ser víctima o perpetrador, no importa ninguna de esas cosas. Pero sin embargo, las personas de grupos marginados, como los de la comunidad LGBTQ+, enfrentan un mayor riesgo porque tienen muchas vulnerabilidades sociales y económicas, ¿verdad? Que muchas veces sus agresores pueden explotar para ejercer más control. Una de las barreras más básicas muchas veces es que las personas de la comunidad LGBTQ+ no saben, número uno, que ellos pueden ser también víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? Hay esta creencia que la violencia doméstica es algo que es muy heterosexual, ¿verdad? Que la persona que es un agresor es un hombre y que la persona que es una víctima es una mujer. Y muchas veces, pues, las personas que están en parejas del mismo sexo, ya sean dos mujeres o dos hombres, no piensan que la violencia doméstica es algo que les puede ocurrir a ellos. Hay una falta de conciencia y hay muy pocos servicios afirmativos. Y esto también puede llevar a que las personas de la comunidad LGBTQ+ eviten denunciar porque se sienten que no hay muchas opciones, ¿verdad? Pues hay, igual que con la comunidad latina, ¿verdad? Esto es una comunidad más marginada. Hay programas de violencia doméstica, ¿verdad? Pero no hay tantos programas específicos para la comunidad latina y menos para la comunidad LGBTQ. Hay a veces muchas dificultades para las personas de la comunidad accediendo a servicios porque no hay nada por millas. A veces por un condado u otro condado tienen que ir muy lejos para conseguir algún lugar que le provea servicios. Si no me equivoco, la Coalición Nacional de Programas contra la Violencia hizo un informe hace unos años atrás donde encontraron que como un 44-45% de los sobrevivientes LGBTQ
de violencia doméstica que llamaron a un albergue buscando refugio fueron rechazados porque eran LGBT, ¿verdad? Los sistemas de refugios de violencia doméstica no están necesariamente preparados, número uno, para asistir a la comunidad, transgénero, ¿verdad? O no binaria, y a veces tampoco están capacitados muy bien para servir a los hombres que son víctimas de violencia doméstica. Otra barrera, ¿verdad? Puede ser que quizás una persona de la comunidad LGBTQ+ ha ido a denunciar a su pareja y los proveedores o la policía los han rechazado o han recibido discriminación, ¿verdad? Porque no le creen, porque es una persona LGBTQ, ¿verdad? Los estereotipos son algo también que es muy prevalente sobre violencia doméstica internalizados específicamente por los sobrevivientes, ¿verdad? Yo soy una persona que soy miembro de la comunidad LGBTQ y la homofobia interna con la que nosotros crecemos, especialmente siendo de una comunidad latina, afecta mucho como uno piensa sobre uno y a veces uno siente vergüenza y evita buscar ayuda porque piensa que bueno, esta ayuda no es para mí, ¿verdad? Y temen que quizás no le van a creer. Aparte de que muchas veces cuando llaman, se asume el género de la persona que es la pareja, ¿verdad? Muchas veces puedes tener una persona que es lesbiana, que llama a un albergue, que está hablando para pedir ayuda y la primera pregunta es, ¿cómo se llama él? ¿Verdad? ¿Quién es él? Ya ahí estás asumiendo un heterosexismo, estás asumiendo que la pareja de esa persona que está llamando por ser mujer o que suene mujer, pues es un hombre, es masculino, y ya ahí mismo cortaste ese vínculo donde esa persona quizás por primera vez ha llamado y has puesto una barrera de que ahora pues me siento que tengo que salir del closet, no, no me sale la palabra en español, ¿verdad? Tengo que salir del closet para poder obtener tus servicios. Así que hace falta mucha capacitación alrededor de ese tema de la comunidad LGBTQ y de cómo tratar esos primeros encuentros cuando piden ayuda. Gracias. Sí, tuve una persona que vino por mí y ella dijo, fue con la policía, pero le dijeron que porque era verbal no le podían ayudar. So tuvimos que hacer otros remedios para que ella recibiera ayuda también. Muchas gracias. Ok, Mónica, ¿cuáles son las señales de comportamiento que los educadores o cuidadores deben buscar en los niños que pueden estar sufriendo o presenciando violencia doméstica? Antes de responder, estoy totalmente de acuerdo con Geisha. Hay un gap grandísimo o un vacío muy grande para ayudar a la comunidad LGBTQ+, y es algo que tenemos que tener remedio, o sea, sobre todo las organizaciones que trabajamos con latinos. En respuesta a la pregunta, los indicadores de comportamiento que los educadores o cuidadores de los niños deben tomar en cuenta es, primero que nada, un niño es víctima de maltrato y puede tener sentimientos de culpa, de vergüenza o de confusión. Ajá. Puede tener miedo a decirle a otra persona lo que está pasando o lo que está sintiendo, especialmente si la persona, el perpetrador o la persona que le hizo daño está dentro del ambiente familiar. Comúnmente los niños que son maltratados de cualquier índole, física, emocional, sexual, de cualquier manera, siempre tienen una amenaza conjunta, ¿no? No le digas a nadie porque te va peor. No le digas a nadie porque voy a matar a tus papás. No le digas a nadie porque voy a hacer esto. Y está creando en el niño un sentimiento de culpa y decir, ok, me voy a quedar callado. No voy a decir nada porque voy a crear una situación mucho más grave, ¿no? Es importante prestar atención sobre todo a las señales de alerta. ¿Cuáles pueden ser las señales de alerta? Cuando los niños se apartan de sus amiguitos, que comienzan, o los adolescentes. Vamos a hablar del comportamiento tanto de niños como adolescentes. Cuando empiezan a aislarse, cuando empiezan a perder interés en las actividades cotidianas o que comúnmente les causaba, pues, gozo, disfrutar.
cuando hay cambios de conducta, se tornan agresivos, irritables, son hostiles, son hiperactivos, se vuelven de repente, de la noche a la mañana se vuelven hiperactivos, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué le di de comer? O sea, ¿qué tomó en la mañana para que se vuelva de esta manera? En el desempeño escolar es básico. Cuando un niño que lleva unos grados permanentemente buenos o que viene teniendo desde primer grado, no sé, A, B, C o 100, como califiquen ahora, y de repente bajan sus grados, ese es un síntoma de que algo está ocurriendo. Otra de las cosas es que el niño muestre síntomas de depresión, de ansiedad, que es falta de interés. Sueño todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco duerme bien. Los temores, las pesadillas se presentan, tiene una inconsistencia en la misma alimentación, falta de apetito, falta de aparente supervisión. Estamos hablando que puede ir a la escuela descuidado, sucio, a lo mejor sin alimentos, sin los útiles necesarios, sin poder ser capaz de concentrarse, porque posiblemente hay una situación en casa que lo afecta o que le han hecho a alguna situación que le ha pasado, ¿no? Ausencias frecuentes en la escuela es uno de los síntomas también muy importantes a tomar en cuenta. El comportamiento rebelde o desafiante. La mayoría de los jóvenes o adolescentes o los niños también se vuelven rebeldes, ¿no? Y hay padres que muchas veces dicen, ay, pues son temporadas. Así me pasó con el otro. Yo creo que no, cada niño, cada joven es un individuo diferente. Autolesiones o intentos y pensamientos suicidas. Estos son algunos de los síntomas o signos que se pueden tomar. Gracias. Ahora vamos a empezar. Siguiente les preguntaremos a nuestras panelistas preguntas basadas en escenarios que padres y registrantes nos han proveído. Escenario número uno. Tengo un estudiante, este es para Mónica, tengo un estudiante en mi clase que muestra signos de ansiedad y malestar en el aula. ¿Cómo puedo abordar esta situación para identificar si estos comportamientos están relacionados con la violencia doméstica? ¿Qué medidas de apoyo puedo ofrecer a este niño? Gracias. Bueno, pues básicamente yo creo que debemos de crear confianza. Lo primero es que un niño debe de tener confianza para poder transmitir lo que está pasando. Generalmente ellos, como lo dije anteriormente, se aíslan y ese vínculo que hay con los maestros puede ser, es un adulto y los adultos son los que me están lastimando. Entonces, el educador o el cuidador debe de crear ese vínculo de confianza y desarrollarlo para que en el momento, quizá a través de un tipo de juego, a través de dibujos, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para que el niño pueda hablar o pueda manifestar las emociones. ¿Qué medidas de apoyo? Decirle al niño o al adolescente, estoy aquí para escucharte. No estoy aquí para resolver tu problema, porque no sabemos si lo va a poder resolver, pero sí para escucharte, sí para entender y buscar una solución. Juntos podemos encontrar una solución y voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Yo creo que lo principal es no prometer algo que tú no vas a poder hacer, que se va a salir de las manos, ¿no? Tratar de ser lo más honesto posible con los niños y decirles que van a procurar, van a trabajar para que todo esté bien. Es una. Muchas gracias. Geisha, en una relación anterior, experimenté abuso doméstico y mi hijo biológico lo presenció. Ahora estoy en una relación saludable que incluye a mis dos hijastros y a mi hijo biológico. He observado que mi hijo biológico muestra comportamientos agresivos hacia los hermanos menores. ¿Cómo puedo manejar y abordar este comportamiento, asegurando la seguridad y el bienestar de todos mis hijos?
Pues primero que nada, yo pienso que es fundamental, ¿verdad?, abordar esos comportamientos agresivos que tiene su hijo biológico, porque así le puede garantizar el bienestar a todos los niños en el hogar, ¿verdad? Algunas sugerencias sería pues tener un espacio que sea seguro, ¿verdad?, donde tu hijo se sienta seguro y libre para expresar sus sentimientos, ¿verdad? Tener que trabajar un poco más en esa relación, que él se sienta que pueda hablar contigo. Utilizar los momentos tranquilos para hablar con tu hijo sobre cómo se siente y qué es lo que está causando esos comportamientos agresivos. Definitivamente, quizás considerar buscar la ayuda de un terapeuta o un consejero familiar que pueda abordar los efectos del abuso doméstico previo y los comportamientos agresivos que ahora está enseñando. Quizás un profesional puede ayudar a proporcionar orientación personalizada y estrategias para cómo lidiar con esta situación. También, algo muy importante que olvidamos es que no pasamos tiempo trabajando, desarrollando la empatía en nuestros hijos, ¿verdad? Pasar tiempo ayudando a tu hijo a comprender cómo los demás se pueden sentir y cómo sus acciones lo afectan o afectan a otros miembros de la familia. Eso de desarrollar la empatía es algo, yo creo, muy importante. Definitivamente observar y registrar los patrones de comportamiento que lo llevan a la agresión para quizás entender qué es lo que lo está impulsando a actuar de esa manera, ¿verdad? Por último, diría definitivamente buscar el apoyo de familiares, amigos, grupos de apoyo de padres, ¿verdad? Si estás en Atlanta, Caminar Latino tiene un programa excepcional de familias que pueden trabajar con la familia completa y hacen muchísimas cosas para ayudar a tus hijos a poder entender lo que ha sucedido y a seguir adelante. Los grupos de apoyo es un lugar para ti también poder expresarte y hablar sobre esa situación por la cual pasaste. Así que lo que quisiera decir es que hay muchísimas cosas y estrategias que se pueden hacer, ¿verdad? Pero eso de establecer un espacio seguro y abordar más allá de ayudarlos a poder entender y ser empatas. No sé, ahora no me sale en español tampoco. Tener esa empatía hacia los demás, ¿verdad? Es muy importante. Ok, Mónica, creo que uno de los dos padres de un niño es víctima de violencia doméstica continua. ¿Cómo puedo comunicarme con agencias y sistemas de apoyo para garantizar la seguridad y protección tanto del padre como del niño? Ah, gracias. Bueno, primero hay que considerar realmente y averiguar y no suponer. Muchas veces los niños, sí, como decíamos antes, el comportamiento, crear un espacio seguro es bien importante para los niños, ¿no? Pero ha habido muchas situaciones donde los niños hacen un comentario sin mala intención y genera un caos dentro de la familia. Por eso es muy importante que averigüemos y estemos seguros de lo que está pasando realmente. Y entonces observar el comportamiento de los niños, lo que mencionábamos anteriormente, si ha tenido cambios emocionales en la escuela, etcétera, etcétera. Y tratar de acercarnos a los padres para saber cuál es la situación de la familia. Por supuesto, comunicarnos con agencias como DFACS permanentemente, que es quien debe de responder a este tipo de situaciones. Cuando un niño dice que en casa alguien lo está abusando o en casa hubo un pleito y mamá y papá le pegó a mamá y, o viceversa, entonces pues obviamente tenemos el departamento de familia y niños que pueden actuar inmediatamente y hacer la investigación precisa, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importante que nosotros estemos seguros. Cuando un niño te dice, me han lastimado, no debe uno de hacerlo a un lado y decir, ay, a lo mejor se lo está imaginando. Yo creo que es importante averiguar para poder proceder con las agencias de gobierno que tenemos. Muchas gracias. Geisha, cuando el rendimiento académico de un estudiante se deteriora debido al estrés,
Ay, voy a empezar otra vez. Al estrés de la violencia doméstica en casa. ¿Qué estrategias puede implementar los educadores para apoyar las necesidades educativas del niño teniendo en cuenta de bienestar emocional? Yo creo que una de las primeras cosas es que deben ayudar a apoyar al sobreviviente en su rol de madre o padre, ¿verdad? Sea el sobreviviente o la mamá o el papá. Esto es muy importante porque muchas veces lo que sucede, ¿verdad? En las escuelas o en cualquier otro lugar donde somos, tenemos que reportar, por ejemplo, ¿verdad? A servicios sociales, es que pues causa un problema porque entonces al niño lo separan de su familia completa, ¿verdad? En vez de apoyar a la madre o el padre, que son la persona que son los sobrevivientes de esa violencia, porque al ayudar a la madre y al padre, estás ayudando al niño. Y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta que sucede cuando servicios sociales se involucra en un caso, ¿verdad? Además, tenemos estadísticas, ¿verdad? Que sabemos que nuestras comunidades son impactadas a niveles más altos cuando estamos hablando de que servicios sociales vienen y se llevan un niño de su casa, ¿verdad? Son nuestra comunidad latina, los porcentos de niños que se remueven de una casa, de una casa latina, son más altos que de otras comunidades. Una otra estrategia también, ¿verdad? Aparte de apoyar al sobreviviente, es tener, haber tenido esa relación con el estudiante para poder tener comunicación abierta, ¿verdad? Que el estudiante pueda venir a donde ustedes y comparta y sienta que lo que le va a decir va a ser confidencial. Estar atento, como dijo Mónica anteriormente, ¿verdad? A los cambios en el comportamiento, si le bajan las notas. Cómo se está portando, ¿verdad? Eso no pasa de la noche a la mañana por nada, algo puede ser que esté pasando. Ofrecer ajustes académicos cuando sea necesario. Tengo una amiga que ella era maestra, ¿verdad? En una escuela y se daba cuenta que una de las cosas muy difíciles era que cuando mandaban asignaciones, muchos de los niños que estaban en este tipo de situación no podían hacerla, ¿verdad? O so, quizás tomar en cuenta cuando hacen los planes de los currículos. ¿Cuánto material van a hacer para que se lleven para la casa de asignaciones cuando quizás eso no es un espacio donde los niños de verdad tengan el tiempo o puedan tener un lugar donde puedan hacer esas asignaciones? Quizás usar quizás los últimos 10 minutos de la clase para que practiquen ahí en vez de mandarle las asignaciones para la casa. Ella me había hasta comentado que muchas veces, y esto ha pasado conmigo en la escuela también, si no traías un lápiz, ¿verdad? Te mandaban a detention. No traíste el lápiz, vas a detention. Mira, no. Como maestra o como persona que está, ten una, lo que sea, un container con lápices. Y si el niño no trajo un lápiz, regálale el lápiz, pero no lo castigues, ¿verdad? So, apoyar a los niños, trabajar en colaboración con los consejeros escolares. Tener más consejeros escolares, porque siempre son uno o dos por cada escuela, ¿verdad? Trabajar con ellos para poder apoyar a los niños y tener intervenciones específicas que no solamente incluyan traer el sistema de servicios sociales para que saquen el niño, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué otros recursos hay en la comunidad? ¿A quién podemos traer a que hable con los maestros para que los capaticen sobre lo que hay disponible para estas personas en nuestra comunidad? Gracias. Mónica, un niño fue testigo de violencia doméstica en casa, pero no lo ha revelado a nadie. ¿Cómo pueden los educadores y cuidadores crear un ambiente en el que el niño se sienta lo suficientemente seguro para compartir su experiencia? ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar el bienestar de este niño?
Gracias. Bueno, yo creo que lo hemos venido hablando todo, prácticamente todo el webinar. La confianza es un factor determinante, ¿no? Geisha mencionaba muchísimos factores que hay que tomar en cuenta y uno de ellos es trabajar con los padres. Donde está el problema se centra en los padres, ¿no? Y nosotros básicamente su organización y la nuestra, bueno, donde yo trabajo, la que yo represento, hacemos eso. Educamos a los padres y creamos programas para que ellos puedan aprender a tener una convivencia sana. Es entendible que hay situaciones de violencia donde no hay arreglo, donde tienes que separar a la familia, ¿no? Pero básicamente el educador, vuelvo a repetir, tiene que crear ese vínculo de confianza con el menor para poder escuchar, saber escuchar lo que le dice, saber cuál es la necesidad. Geisha comentaba que a veces los niños son castigados por no tener un lápiz, ¿no? Y muchas veces no nos ponemos a ver que no hay supervisión adulta en casa, porque los padres trabajan hasta altas horas de la noche y ellos se tienen que hacer cargo del hermanito más pequeño, e inclusive a veces hasta de proveerles el alimento, porque mami o papi están trabajando, ¿sí? No, no es algo para culpar a los padres, eso es algo que hay que entender y no juzgar a los padres, tienen una necesidad. Pero también debemos de entender ese entorno en el que vive el niño. Ser empáticos, como hablábamos hace un rato, ser empáticos también con los niños y con los padres. Y tratar las medidas que se deben de tomar para garantizar el bienestar del niño es obviamente ver cuál es el ambiente familiar, cómo se desarrolla y si el niño está en un riesgo permanente, entonces sí tener que hacer la denuncia al servicio social para proteger al niño, sabiendo lo que comentaba Geisha, ¿no? Que lo van a separar posiblemente de la familia y a veces eso es un daño mucho más grave que lo que está viviendo el niño. Lamento decirlo esto, pero a veces es así. A veces el daño es mucho más alto cuando separas a los niños. Creas un trauma mucho más prolongado que lo que podría estar viviendo. Pero trabajar con la familia es lo más importante. Podemos erradicarla si educamos desde el comienzo a nuestros hijos, pero tenemos que educarnos nosotros como padres también. Muchas gracias, por sus respuestas. Vamos a continuar. Nuestro equipo de Georgia Parent Power en QCC necesita sus comentarios sobre este seminario web. Estamos compartiendo el enlace en el chat para que compartan sus pensamientos sobre el programa de hoy. Apreciamos todos los comentarios y las opiniones. Ahora, le paso la palabra a mi colega Alejandra para la sesión de preguntas y respuestas. Ok, pues muy buenas tardes. Como dijo Angie, mi nombre es Alejandra Emanueli. Soy una especialista en referencias y también formo parte del equipo de Parent Services aquí en QCC. Como dijo Angie, esta va a ser nuestra sesión de preguntas y respuestas y haremos tantas preguntas como el tiempo permita. Quiero recordarle a las panelistas que cualquiera de las dos puede responder. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Primera pregunta que tengo aquí dice, ¿cuáles leyes existen para proteger a las víctimas de violencia doméstica? Y para continuar, ¿si afecta tu estatus migratorio? Hay órdenes de protección, primero que nada, hay diferentes leyes disponibles y depende del estado donde estés, cómo funciona ese proceso, ¿verdad? Hay órdenes de protección para víctimas de violencia doméstica y tu estatus migratorio no se supone, o sea, no tiene nada que ver con tu poder ir y levantar una orden de protección, ¿verdad? Ahora, siendo latina y haber hecho, a estar haciendo este trabajo tanto tiempo, sé que aunque eso no afecta, muchas veces con el clima migratorio que tenemos actualmente, es peligroso, ¿verdad? Ir a las cortes, porque como quiera que sea, para sacar una orden de protección tienes que ir a la corte. Y si hay alguien de inmigración allí y algo sucede, pues estás corriendo ese riesgo. So, es importante saber que es un riesgo que corres, pero tu estatus migratorio
no te para de pedir esa orden de protección. Las órdenes de protección tampoco son algo perfecto, ¿verdad? Es un pedazo de papel que dice que una persona no puede hacer X y Y cosa, o que no puede acercarse a ti en un tipo, en una X distancia, ¿verdad? No significa que porque tengas una orden de protección nada vaya a pasar, porque siempre tiene que venir la policía, ¿verdad? Si la persona viola esa orden. Eso, nada es perfecto. También, si eres una persona que eres una sobreviviente de violencia doméstica, que quizás eres una inmigrante y estabas casada con una persona que es un ciudadano americano, ¿verdad? Y ese ciudadano americano fue la persona quien te abusó, pues tienes acceso a lo que se llama una petición de VAWA para obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Eso es otro recurso legal que es posible. Mónica, no sé si quieres abordar en alguna otra cosa. Bueno, sí, gracias. Igualmente está la visa U, que También. prácticamente es la más conocida, es aquella que puede verse favorecida a una persona que ha sido víctima de violencia doméstica o cualquier otro tipo de crimen dentro de Estados Unidos perpetrado por otra persona, inclusive si no estoy mal, que no sea ciudadano americano, ¿no? Entonces, ese es un alivio migratorio que pudieran tener. Es extenso. Lamentablemente se dan algo alrededor de 50.000 visas al año en todo el país, en todo el país. Y el proceso de esta visa lleva aproximadamente, ahorita ya son como 12 años, de 10 a 12 años, algo así. Entonces, pero muchas veces yo creo que esa es una parte donde la gente dice, ay, pero pues tanto tiempo. Hay gente que lleva 10, 20 años aquí en este país y no va a tener la posibilidad, porque si no estoy mal, la visa U perdona prácticamente todo, inclusive que una persona haya entrado de manera ilegal al país. Entonces, informarse es lo mejor. Hay recursos, muchos recursos. Gracias a ambas. Siguiente pregunta que tengo aquí lee, ¿cómo contribuye o empeora la tecnología a la violencia doméstica y cómo podemos abordar ese asunto? Ay, la tecnología tan buena y tan mala, ¿verdad? Pues la tecnología sabemos que pues, nos ha ayudado en muchas cosas, pero ha ayudado a los abusadores que saben o son más tecnológicos, los ha ayudado a tener más control sobre sus víctimas, desafortunadamente, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Es un abusador que te pide que le envías una foto de dónde estás y chequea lo que se llama la locación, el geolocation, para asegurarse que tú estés donde tú dices que tú estás, ¿verdad? Sabemos que GPS es otra forma de que abusadores ponen un device de GPS en tu auto, ¿verdad? Y así saben de dónde vienen, de dónde van, los planes de teléfono, ¿verdad? Que son de familia. Eso le da a la persona que es un abusador el control total de saber dónde estás a cada momento, no necesitan ni siquiera llamarte, ¿verdad? Sabemos muchas historias así, ¿verdad? Que los abusadores o espían o monitorean o hacen un tipo de control tecnológico a través de diferentes sistemas. Y pues desafortunadamente, pues es una de las cosas que se abusan en la violencia doméstica. Yo podría añadir a esto que, primero que nada, ¿por qué le damos un celular a un niño de 10 años, de 8 años? De entrada debemos entender eso, que por qué se lo damos, ¿no? Las versiones son porque, pues, necesito llamarle para saber que está bien. La realidad es que el niño no me contesta nunca, ¿verdad? Tú estás, pero sí te hablé y no me contestaste. No está malo si quieren ustedes o queremos los padres darles tecnología, no está mal. Sin embargo, lo que no está bien o no está correcto hacer es que no se las demos con una regla, que no les pongamos un límite. Todo debe de tener un límite.
Si yo te doy un celular es para que lo utilices para la escuela, pero no tienes por qué quedarte dormido a las 2, 3 de la mañana con el celular puesto. No tienes por qué estar viendo a tu noviecita o tu noviecito a las 2 de la mañana, que no duermen. O sea, yo creo que parte de todo eso es educarnos nosotros como padres para poder saber poner a nuestros hijos límites cuando les damos un equipo electrónico, cualquiera que sea, ¿no? Y quitar ese estigma de que te lo doy para que te entretengas, mejor juega con tu hijo. Eso es parte del programa de Triple P, ¿no? Enseñar a compartir el tiempo con los hijos, un tiempo de calidad. A veces no sabemos ni lo que les gusta. ¿Cómo permites que tu hijo juegue videojuegos para maduros, para gente adulta, cuando tiene 8 años donde todos son disparos y cosas así, ¿no? Que nosotros estamos fomentando también esa ansiedad por conocer más de la tecnología. Despertamos en ellos ese interés. Bueno, pues gracias a ambas por las respuestas y el conocimiento. Ya con eso, en realidad son todas las preguntas que tengo, así que le paso la palabra a mi colega Angie. Mónica y Geisha, gracias por unirse a nosotros y con su riqueza de conocimiento y todos estamos juntos en esto para ayudar a aquellos en nuestras comunidades y nuestras familias. Para aquellos de ustedes en nuestra audiencia de hoy, respetamos y honramos sus comentarios en QC. Si miran en el chat, hemos publicado el enlace a una encuesta rápida para conocer su opinión sobre el seminario web de Georgia Parent Power de hoy. También le enviaremos por correo electrónico una copia de enlace en la encuesta inmediatamente después de nuestra conclusión. Agradecemos a nuestro patrocinado Carter's. Apreciamos enormemente su compromiso para ayudar a cuidar y proteger a los niños y para construir comunidades en las que los niños puedan prosperar. Como recordatorio, enviaremos un correo electrónico de seguimiento con los recursos mencionados durante este seminario web con el enlace a nuestra encuesta. Si usted o cualquier padre busca referencias para el cuidado de niños o cuidado después de la escuela, por favor llame a nuestra línea de referencia en 877 All GA Kids, es decir, 877-255-4254. Un especialista en referencias le ayudará a encontrar cuidado en cualquier parte del estado de Georgia. También puede utilizar nuestra función de chat en vivo y hablar con un especialista para buscar cuidado infantil. Visítanos en www.qccga.org. Si desea recibir mensajes de texto periódicos sobre noticias e información relacionadas con su hijo pequeño, inscríbase en nuestro servicio de mensajes de texto Georgia Parent Power. QCC es una organización sin fines de lucro. Si te gustaría contribuir para ayudarnos a seguir proveyendo buenos programas como este seminario web para hacer que todos los niños lleguen a todo su potencial, por favor visítanos en qccdonate.org. Sus contribuciones son apreciadas. Les agradecemos por su tiempo. Los veremos en nuestro próximo seminario web de Georgia Parent Power. Conéctate a QCC y tus redes sociales en favoritas. Síguenos en QCC Georgia. Y muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Estás en mute, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias y buenas noches. Gracias, Gates. Gracias, ¿Estás en mute Mónica. todavía, Mónica? Mónica, mute. Estás mute. Ahora. Ah, ya estoy. Bueno, ya al final me falló. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Un gusto. Gracias.